El gigoló. El gigoló aparece el gigoló. Se dieron cuenta que nunca aparecen juntos. Bueno, pero paren, tengamos en cuenta que el gigoló. Vamos un poquito con el humor, vamos un poquito con el humor. No, pero el gigoló estafó a la hermana de Flavio Mendoza. Sí, está, dicen que estafó a muchas, pero está, dice que no tiene ningún juicio, ¿no? ¿No? ¡Te lo tenemos! ¡No puedo creer! ¡Estamos hablando de esta All the Night! ¡All the Night! ¡All the Night! ¿Qué plan? ¿Cómo va, Carmen, mi amor? ¿Cómo estás? Se cortó Carmen. ¿Cómo andás, mi vida? ¿Pero qué pasó con el gigoló que me desapareció de las redes? ¡Tenés manager! ¿Sabes lo que me costó a mí tener un manager que me maneje mi carrera? No puedo creer, hay que hablar con tu manager para tenerte acá. Gracias por estar. Parecido. ¿Cómo la gente? ¿Cómo va? Primero, Carmen, sí. te amo. Sos vos te me amo, divertís te mucho, amo. La verdad que son sí. Son lo más. Me divertís Carmen. Y te comparan. No, ustedes también. Te comparan con Moritán. ¿Por qué? Y además se parecen. Sí, pero no superponen las caras. No hay ningún parecido. No hay ningún solo parecido. ¿Quién es más facha? Porque, bueno, estuvo con Pampita, sí, yo con la hermana sí de Flavio. Tiene sí mucho más facha, totalmente. Callate, totalmente. All the Night. Pero tiene mucha más facha night que yo. All the Night. Decime All the Night, decime All the Night. Mañanísima, ustedes y yo. All the Night. Oh, ¡bravo! ¿Qué es para la tanda? No, 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 no. Carmen, Chira gracias tiene un a la producción que me dio este regalo. No de sabía nuevo que estabas. ¡Qué alegría! Chicos, igual déjeme decirte, vamos por partes. Yo a Moritán lo conozco desde que tengo, creo que 14 años. ¡No! Iba a comprar a mi casa. ¿Qué pasó? Desde 14 años. Y siempre fue para la familia es intachable. ¡Ay, me dio un calor este pibe! ¿En serio? Sí. ¡Ay, qué calor me agarró! Sí, la familia es intachable. Él no creo que sea todo lo que se dice ser, solamente porque estuvo con Pampita, ¿no? Por supuesto. Sí. Entonces, este tipo de mucha plata, conozco a 1930 los bares de él, conozco a la familia de él. ¿Es millonario? Y hace muchísimo tiempo. Arriba, ¿no? Tiene mucho, te puedo asegurar que tiene la familia y tanto él son empresarios, han tenido muchísimo dinero y no creo, a mi parecer, que tenga que haber engañado a Pampita o haber estado con Pampita para hacer la política, para hacer ¿No crees hoy en eso? No creo, no, porque conozco a la familia. No conozco. ¿Cuánto hace que no lo ves o lo ves seguido? No, 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 no. Desde que está en la política le perdí el rastro. La verdad que hablé un par de veces con él por WhatsApp y por Face, pero ¿Y de qué hablaron veces cuando hablaste? ¿Cómo? ¿De qué hablaron cuando de qué hablaron con Moritán cuando se comunicaron? De la vida de él, de la vida de él que estaba haciendo de su vida y demás. Javi, estoy con cosas nuevas, tengo hasta los chats, tengo un montón de y a cosas. Los 14, y la verdad que el jockey, ¿de dónde? ¿De Salto Hípico? ¿De dónde lo conoces? ¿O iban al colegio juntos? No, de los 14, él iba al San Juan Bautista con mi hermano mayor, Mariano, que vive en España. Y Moritán venía siempre a comer a casa. Ah, o sea, era de verlo todo el tiempo. Garrón. No, pero no te lo digo yo. Se puedes preguntar a él, se puedes preguntar a mucha gente que nos conoce. Una foto, o sea, ¿eran amigos ustedes o era amigo de tu hermano? ¿O era amigo de la familia? Era el mejor amigo de mi hermano, de la cual él venía siempre a casa a comer y a estar con nosotros y demás. Y te repito, Carmen, yo sí puedo hablar de lo que es él. Qué o sea, bueno, una persona no que sabe a mucho defenderlo. Menos. Porque lo están matando. No, 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 no. Yo te puedo asegurar que no, yo no lo estoy defendiendo. Lo muy que te bien digo es que son de familia de empresarios, han tenido mucho dinero. Si correte el pelo de la cara me pone nerviosa. Correte un poquito el pelo, ese. Ahí está. Tenés una plancha radiosa. Pero te caía bien. Formol, no es plancha, es formol. Ay, perdón. Tenés el tono caoba ahora, ¿no? Cambiaste el tono. Un peligroso. No, se va a quedar pelado si se da la luz, es la luz. Seguí hablando, seguí, que quiero saber de Marita. Entonces, sí. Bueno, a ver. El tema es que, primero, otra cosa, sus empleados en 1930 en el bar de él que tenía, lo amaban, que se está diciendo que lo odian, que estuvo muy, que no le pagó a mucha gente. No, que se quedó porque se portó bien gente en la pandemia, yo sé que sí. Por eso, entonces, los empleados lo amaban, lo siguen amando y jamás le se quedó sin nubes, jamás le pagó a todo el mundo. No hay ¿y estaba enamorado que de Pampita? ¿Se casó enamorado? Yo te puedo asegurar que sí y que ni mira, él ni podía creer. La mujer que tenía al lado. ¿Cómo no fuiste al casamiento, Gigo? Es verdad, ¿cómo no estabas? ¿Cómo? ¿Cómo no fuiste al casamiento? A mí me contrata todo. Fede. Es como que lo seguí de cerca. A ver, ¿qué dice? A mí me contrata Fede, el hermano menor de Roberto, ¿sí? Para el casamiento y el cumpleaños de Fede. ¿Te contratan para qué? De viaje, ¿qué hace no vos? ¿De qué vivís? Presencia. ¿Quiénes son? Es decir, te dice el tengo una mini, pero tengo una mini productora de eventos y, audiovisual. Y aparte hago eventos de DJ, hago eventos para soltero. ¿Hace cuánto?
No, no, ¿sabes que no? Pero me está haciendo muy bien igual, me está haciendo muy bien. Me está haciendo muy bien. Pero para, ¿te contrataron para qué? ¿Para el casamiento? ¿Para qué te contrataron? Para el casamiento y para el cumpleaños de Fede, el hermano menor de claro, Roberto. ¿Qué haces, no pude ahí? Ir a ningún. DJ, ¿qué haces? ¿DJ? Ahí iba a ser como claro, como DJ, exactamente. ¿No te hacen hacer una performance hablando? Era un poco de stand-up y después era, o sea, un poco stand-up, de stand-up. Se después, llama después All the Night, el stand-up. All the Night, All the Barbie Night. Night. Ok, y entonces, como digo yo, Netflix. Bueno, escuchame una cosa. Pero seguí contándome. Pampita, vos conocés a Caro, estuviste, compartiste no, una no, cena. No, tuve un ida y vuelta en lo de Tinelli, hace cuánto, te hablo 4 o 5 años, que tuve un ida y vuelta con ella, las amigas de Pampita, que está en vivo con Tinelli. Sí. Y la verdad, la mejor. La considero una mujer íntegra, totalmente bueno, íntegra. Bueno, yo apostaba a esa pareja, qué lástima. Vamos a compartir contigo unos Carmen, memes. ¿Sabes que yo también? Sí, yo también. Yo y también sigo te juro que apostaba a esa pareja. Sigo apostando, no sé. La verdad que yo pienso que puede haber un arreglo. A lo mejor porque Moritán es un tipo yo también que hoy puede ser más persona. No son de fondo, atrás, puede ser todo lo que quiera. Si los une, los va a unir. Mirá, si los llego a unir, te voy a ir a buscar y te voy a invitar a la fiesta. Sos capaz de unirlos. Una reunión de vuelta. Bueno, escuchame una cosa.